Hace unos días me retó en su canal Harold Artist. Y el otro youtuber que voy a retar va a ser Estudio Taller. Es muy buen dibujante, es cubano igual que yo, así que pásense por su canal. Este reto consiste en hacernos un dibujo transformado en zombie. Quiero decirte, Harold, que el reto está aceptado. Creo que es un reto bastante interesante, bastante genial. Y por esa razón vamos a hacerlo también aquí en Estudio Taller. Para hacer este dibujo utilicé carboncillo, como ya es habitual aquí en el canal. Comencé haciendo la estructura bastante clara, así si tenemos que borrar algo no tenemos complicaciones. Siempre me gusta trabajar así, desde lo más claro hasta lo más oscuro, por eso casi siempre empiezo con este método. Voy oscureciendo poco a poco mientras el trabajo me lo va pidiendo. Una vez ya tenía la estructura bastante clara, comencé a dar claroscuro y al mismo tiempo comencé a destruir ya el rostro para darle este ambiente de zombie. Me enfoqué bastante en los ojos. Creo que la parte que más te da el efecto este de zombie son los ojos y las heridas, por supuesto, de la cara. Después de los ojos le hice esta parte de la boca aquí un poco como rota. Siempre tratando de guardar el parecido en el retrato. Hay que tener mucho cuidado con esto porque si nos ponemos como que a inventar mucho, se nos va el parecido completo y no queremos realmente esto, ¿ok? Ya una vez tenía todos los tonos oscuros bien planteados, lo que comencé fue a hacer ya detalles con una goma, sacarle luces y al mismo tiempo ir oscureciendo. Y así poco a poco le fui dando algunos toques donde creía que lo necesitaba hasta llegar al resultado final. Hey gente, de verdad estoy muy contento con el resultado. Aquí está el resultado final, está el dibujo. De verdad me encanta cómo quedó. No pensé realmente que iba a quedar así. Tenía un poco mis dudas porque en blanco y negro creo que es un poco complicado porque no puedes hacer la sangre y estas cosas, ¿no? Pero al final salió. Déjenme ahí en los comentarios que ustedes creen del dibujo, que ustedes creen del video. Recuerden, sus comentarios son muy importantes para mí, para mejorar el canal. Hoy me toca a mí retar a dos youtubers. Voy a retar a dos canales que sigo desde hace un tiempo ya. Dos canales que realmente me gusta mucho su contenido. Uno de ellos es mi colega Trada Art. Trada, quiero ver tu dibujo ya convertido en zombie. Sé que tú puedes hacerlo bastante genial. El otro canal que quiero retar es el canal de Jayco del Bueno. Creo que se menciona así. De todas formas, le voy a dejar el enlace de los dos canales en la descripción de este video. Pasen por sus canales y díganle ahí que Estudio Taller lo está retando a este challenge. Se van a divertir de verdad bastante. Yo me voy despidiendo de ustedes, gente. Recuerda, si no te has suscrito al canal, con mucho respeto te pido que te suscribas. Regálame tu like si te gustó el video. Comparte el video con alguien que crea que le sirva este contenido. Recuerda también, vive con arte y nos vemos aquí en el próximo video. Chao.